Desde hace varios años hemos tenido una referencia muy interesante de un niño que por supuesto ha venido creciendo, pero que sigue siendo ese gran referente, sigue siendo un jovencito maravilloso para la defensa del medio ambiente, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo. Por eso es un gusto poderlo tener hoy aquí en el radar en Blue Radio, en BlueRadio.com, tener la posibilidad de hablar con él. Está en Europa y es uno de esos momentos bien interesantes poder permitir la posibilidad de tener a Francisco Javier Vera Manzanares. Tiene ya 13 años, activista climático y a quien recientemente la UNICEF ha resaltado como primer defensor juvenil del medio ambiente y de la acción climática en América Latina y el Caribe. Hola Francisco, bienvenido al radar. Hola, muy buenas. Un gusto compartir hoy contigo. Un placer realmente. Muchas gracias por la invitación. Francisco, felicitaciones. ¿Cómo se llega a este reconocimiento de UNICEF? ¿Cómo es su trabajo con UNICEF? Bueno, pues yo creo que se llega a partir de bastante esfuerzo, a partir de bastante trabajo desde Guardianes por la Vida, que es la iniciativa, el movimiento que inicié, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se da este reconocimiento, ¿no? Para trabajar ahora con UNICEF, siguiendo esa misma agenda, esa misma línea y dirección de defender los derechos del niño. El cambio climático y los problemas medioambientales vulneran derechos fundamentales como la educación, el acceso a la sanidad, al agua potable, el propio derecho a tener un ambiente sano, limpio y digno es vulnerado cuando existe ese cambio climático. Así que un trabajo para seguir amplificando las voces de los niños que son tan potentes e importantes. Francisco, ¿y desde cuándo está ese vínculo suyo con Naciones Unidas, con UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas precisamente para los niños? ¿Desde cuándo lo conocen en la ONU y en la UNICEF? Bueno, en UNICEF desde hace ya un tiempo, no desde este nombramiento, pero yo diría que desde tiempos, por ejemplo, de la COP 26 en Glasgow y mucho antes, cuando trabajamos en algunas cosas, por ejemplo, en varias campañas de educación ambiental, sobre todo con la Oficina Regional de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe, trabajando en ese sentido de educación con colegios, profesores, docentes y estudiantes, y también en muchas otras oportunidades, por ejemplo, con la directora de Cambio Climático de UNICEF, Paloma, con quien me reuní también en la COP27, que es ella es de España, y pues bueno, en muchas otras oportunidades más en donde también hemos podido compartir espacios como Escazú, por ejemplo, también esa lucha por el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo muy importante para la región, y desde aquel entonces, doctor. Claro. ¿Qué significa que un niño, ya un jovencito, defienda el medio ambiente? ¿Por qué le genera tantas sensaciones? A mí me las genera y a todos, pero ¿cómo es ese enlace con tantas entidades? ¿Desde qué edad Francisco está trabajando en defensa del medio ambiente? Bueno, pues eso pasa, yo diría que por varias cosas, sobre todo por el entorno en el que crecí. Y tal vez muchos también hemos crecido en un entorno rodeado de naturaleza, como es mi caso, sí, crecí en un pueblo rodeado precisamente de una vista muy bonita de la cordillera de los Andes, con un río también precioso y unas cascadas también, que lo son de esta manera preciosas. Y bueno, ese entorno repleto de naturaleza, ese entorno conformado no solo por cosas, sino también por personas que me han apoyado, porque creo que esa es otra cosa, el apoyo incondicional siempre que me ha dado mi familia. Han hecho pues un poco que me convierta en ese activista, en ese niño que alza su voz, pero sobre todo un suceso diferente, los incendios que sucedieron en la Amazonía en el 2019, incendios pues catastróficos, trágicos, ¿no?
para esta selva que es tan fundamental, para el pulmón básicamente del mundo, ¿no? Eso fue, y ver, por ejemplo, a Greta, ver a otra gente movilizarse de mi misma edad o tal vez un poco más grandes, fue algo que también me llevó y me motivó a, desde los 9 años, iniciar un movimiento que se llama Guardianes por la Vida, el que antes mencionaba, lo inicié principalmente, inicialmente, con 6 amigos, y hoy ya somos más de 700 niños, no solo en Colombia. 700 niños de Guardianes por la Vida. Maravilloso. Francisco, ¿qué compromisos vienen ahora? Sigue siendo un niño, Francisco, sigue siendo un jovencito, pero uno adquiere compromisos. Cuando es un líder de este tipo y la ONU, UNICEF, le lleva este galardón o este reconocimiento, pues seguramente vienen nuevas cosas. ¿Qué puede o qué hará usted en defensa del medio ambiente en América Latina y el Caribe, ahora que tiene esta distinción desde UNICEF? Bueno, yo diría que sobre todo hacer todo lo posible, poner todo el esfuerzo en que la voz de los niños sea reconocida e integrada en los distintos espacios de toma de decisiones políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos espacios de negociación de temas relacionados con medio ambiente y clima, los niños simplemente están vetados. Los menores de 18 años no pueden hablar, no pueden participar, y en muchas ocasiones también los menores, incluso para bajar un poco más de la edad, los menores de 14 años no pueden participar de convocatorias, de espacios, de paneles, de discusión, de cualquier tipo de espacios de participación e incidencia. Por tanto, mi compromiso que he tratado de hacer, pero que hoy lo hace con mayor esfuerzo, es que la voz de los niños sea reconocida. Estamos hablando de eso, de reconocimiento de la voz de los niños. UNICEF lo hace y nos apoya en ese sentido, para que los niños podamos tener una incidencia en los espacios de toma de decisiones políticos, en las COP, por ejemplo, en las COIS, que son las LSCOIS, que son las reuniones regionales de jóvenes, y que no solo sean los jóvenes o la gente mayor de 20 años, de 18 años, lo que nos represente, que nosotros mismos podamos participar. Ese es el compromiso, y seguir promoviendo la educación climática, ciudadana y ambiental. No hay nada más serio que los niños, que no son solo el futuro, sino son el presente, Francisco. ¿Qué tan en serio lo toman a usted hoy en las cumbres internacionales sobre el clima, cuando va a tantos escenarios internacionales? Cada vez pareciera que adquiere mayor importancia y seriedad la palabra de los niños, pero todavía falta escucharlos más. ¿Cómo es esa situación hoy? Bueno, yo creo que es así tal cual. Creo que nos hace falta mucho más reconocimiento, integración, ¿no?, de nuestra voz, porque en el fondo pues somos uno de los principales afectados por la crisis climática. O sea, por una parte, como víctimas, tenemos un rol importante, o sea, junto a las mujeres y junto a otras poblaciones muy vulnerables, los niños. También se nos vulneran muchos derechos a partir del cambio climático y de los problemas medioambientales. Entonces, por eso, pero también simplemente por el hecho de ser ciudadanos, por el hecho de que tenemos una voz y de que somos toda una generación que va a hacer ese cambio medioambiental, ese cambio en protección de la vida, ¿no?, en protección del medio ambiente. Así que yo diría que es un poco así, ¿sí? Poco a poco se va avanzando. Por ejemplo, ayer que estaba en Viena en una conferencia organizada por el gobierno de Austria y ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, con defensores de derechos humanos de todo el mundo, de Latinoamérica, de nuestro país también, orgullosamente. Es un orgullo también poder representar a Colombia, ¿no?, y representar a nuestro bello país en este tipo de espacios. Pero creo que ese tipo de congresos, de conferencias, hacen que la voz de los niños sea un poco más incluida, ¿no? ¿Es suficiente? No lo es. Hay mucho más camino por delante. Francisco, quiero devolverme un poquito en la historia. Hace 4 años, cuando todo esto empezó, cuando empezó Guardianes por la Vida, y usted me dice, fue por mi herencia, por mi familia, por mis padres, pero también por la coyuntura de cómo se estaba quemando la Amazonia. ¿Usted recuerda el momento en el que dijo, voy a ser activista y empieza a actuar como activista por el medio ambiente? Sí, pues yo diría que sí, yo diría que fue ese. Yo siempre todos los días llegaba al colegio,
y mientras almorzaba, pues mi abuelo veía las noticias, entonces yo también las veía, ¿no? Y no podía ver nada más. Pero entonces el caso es que al ver las noticias y al ver eso que pasaba, yo me acuerdo que incluso mucha gente oraba porque viera, ¿no? Y cuando llovía, pues era una cosa impresionante, impactante, muy buena para esa coyuntura. Y yo creo que ese fue el momento en donde yo decidí, pues un día, formarme con esos seis compañeros, pedirle permiso a mi mamá, pero también a las mamás de mis amigos, para que nos dejaran hacer algo. Y nos reunimos en mi casa con unas pancartas y luego al día siguiente salimos con esas pancartas desde mi casa recogiendo basura hasta la plaza principal del pueblo. Ese fue el primer día, esa es la anécdota básicamente de cómo fue. Yo llamé a mi mamá, le pedí permiso para hacerlo y los congregué, digamos, y mi abuela también. Yo me acuerdo que siempre, y bueno, aún lo sigue haciendo, me sigue acompañando, y bueno, en general, toda mi familia, reitero, ¿no? Pero pues ese fue el momento, para ser específicos. Francisco, sigue siendo un niño, está creciendo, se vuelve un jovencito. Yo quiero preguntarle para finalizar, Francisco, pues hombre, estamos creciendo, nos estamos haciendo grandes, Francisco. ¿Quién va a seguir el legado suyo? Usted va a seguir siendo y va a ser seguramente un líder ambiental del mundo y va a ser un orgullo como lo es hoy para Colombia cada vez más. Pero esa voz de los niños, ese semillero que es Guardianes por la Vida, sigue. ¿Vienen niños que pueden asumir esas banderas cuando ya Francisco no sea niño sino joven y empiece a entrar a otros escenarios y en otras edades? Sí, pues totalmente. O sea, ahí la palabra semillero, pues precisamente lo dice, ¿no? La idea de un semillero es sembrar semillas, ¿no? Y que esas semillas crezcan. Y yo les aseguro que detrás de mí, detrás de mi edad, hay jóvenes y niños, pero sumamente conscientes. Hay niños y niñas que tienen esa iniciativa, ese liderazgo para liderar y afrontar y hacer frente, ¿sí? A la crisis actual. Pero yo les aseguro que ese es el objetivo de Guardianes por la Vida, precisamente, de que los niños se empoderen y puedan seguir adelante con este movimiento y que, por supuesto, pertenezca a los niños y que no los jóvenes nos representen. Así que en un futuro, pues, claro que habrá niños y ojalá que haya muchos más. Hay Esa es la niños. idea, expandir las ideas, que sea un semillero Guardianes por la Vida y que ese niño que desde 9 años empezamos a ver en la defensa del medio ambiente, de cómo se devoraba la Amazonia, ese gigantesco incendio y empezó a salir a las calles con sus familias para pedir que se tomaran todas las decisiones para sofocar las llamas con esas vallas y con todo ese activismo hoy. Es un referente, lo reconoce Naciones Unidas, lo reconoce el mundo y es el líder de una cantidad de niños que hablan otro lenguaje, que son distintos a nosotros por fortuna y que tienen una mayor conciencia de lo que significa cuidar nuestro planeta. Francisco, muchas gracias por estos minutos. De nuevo, mis felicitaciones y seguimos muy de cerca todo lo que usted hace porque todo es maravilloso. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias a ustedes, un placer y gracias. La alternativa.